Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarte de la importancia que tiene para nuestra salud, la salud del intestino y sobre todo la salud de la microbiota, que son esos parásitos, virus, bacterias, pero sobre todo bacterias que viven en el intestino grueso, es decir, en el colon. ¿Y por qué es importante la salud de la microbiota? Porque si no estás saludable, estas bacterias buenas son la puerta abierta a varias enfermedades crónicas, procesos tumorales, enfermedades autoinmunes, entre otras enfermedades, de acuerdo a los estudios más recientes. ¿Y de qué depende la salud de lo que comemos? De la fibra alimentaria que está en los vegetales, reino vegetal, celulosa, prebióticos, probióticos, alimentos fermentados, polifenoles. Y ahora te voy a hablar un poquito de la salud de la microbiota y la relación con los cafés Marita. Por ejemplo, esa fibra tan extraordinaria que está en el café 3.0, que es el psyllium, pero también zooxantonas, la yerba mate, el café arábigo, ¿sí? Entonces, de este café va a depender grandemente la salud de la microbiota y del intestino y, por lo tanto, nuestra salud. Pero también los polifenoles de café verde. Por supuesto, también los polifenoles de este café tan maravilloso que es el café vermello de Marita, es decir, café rojo, y también los polifenoles de Ginger Lemonade, ¿sí? Que ahora te lo estoy mostrando para que recuerdes y recuerdes todos sus increíbles activos. Todos estos cafés y también café azul, café 6.0 de Marita, tienen polifenoles que van a actuar, te repito, como prebióticos en la salud de nuestro intestino y la salud también de la microbiota, es decir, las bacterias buenas. Si te interesó este tema, te espero en el próximo videíto.